Ah, por favor, decime quién está con... Es real, sí. Sí. Entonces, bien. A ver. ¿Por qué no charlamos sobre sí. realidades? Bien. Porque la realidad es lo que se escribe, no lo que se dice. En la campaña electoral todo el mundo te va a decir lo que vos querés escuchar. Obvio. Lo importante es lo que se escribe. Lo dijo Menem. Si decía mis ideas no me votaba claro. nadie. Claro. Yo ahí le dejé el documento. Pero me parece, Milei es mucho más honesto que Menem. Él sedujo al 30% contándole estas ideas que no te pueden gustar, pero la gente, yo no sé si las entienden o no, pero que las escucharon, las escucharon. Sí, pero... Escúchame, ¿lo tenés a Maxi? Poneme a Maxi. Mirá, poné esto. Dale, ponémelo. ¿Se acuerdan de este video? Se viralizó. El gordo Maxi. Siempre no vino nadie, sobra el laburo, voy arrancando obra nueva, que echaron a los albañiles que estaban, bueno, eso no es problema mío, pero yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar. Mirá, me tomé el trabajo de hacerte esto mientras tomaba unos mates. Mirá. Ojo, no soy antiplanero, no soy nada, soy antivago. Y acá te explico, tampoco estoy pidiendo gente para laburar porque me empiezan a pedir y con eso ya no jodo. Ya dije dónde tienen que ir a buscar laburo, mirá. Gaby, 27 años, cobra 3 planes, total 150.000, no vino. Marcelito, 35 años, cobra 4 planes de 40.000. Total 160.000. No vino. Ese va a la cooperativa, dice que van un después. Le sacó la guache a la mujer. Bueno, es un problema de un atrevido. Pablo, 32 años. Me llamó la mañana la mamá y me dijo, no va a ir a trabajar porque una hora al aire libre, se va a enfermar el bebé. Genial, esto, genial. Sin palabras, esa gente siempre está. Este es más importante. Hugo, 67 años, no cobra ningún plan, sigue laburando, nunca faltó. ¿Qué te quiero dar a entender? Planeros y nene de mamá. Nunca viene, siempre faltan los lunes, los martes. Este que viene siempre. Eso es lo que yo te quiero. Lo dejo a tu criterio y opinen lo que quieran. ¿Cómo es la onda? Para que me ayuden a ver, porque capaz el loco soy yo. Está, está Gonza con el gordo Maxi. Hola Gonza, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos acá junto al gordo Maxi, como bien dijiste, el nuevo rockstar se podría decir, porque acabamos de ver un video que tiene más de ya casi 4 millones de seguidores ahí en TikTok. Bueno, influencer en las redes. Bien, Gonza, querido, un gusto verte. ¿Cómo andás, Dieguito? ¿Todo bien? ¿Qué hace fenómeno? Todo bien, todo tranquilo. Lo que me reí cuando vi tu video la primera vez, me hiciste reír, pero después cuando lo empezaste a interpretar, es para preocuparse. Es para preocuparse. Entiendo que no pudiste venir porque estás laburando y no quisiste faltar al laburo. Tremendo. Esto no me deja, la producción me acaba que no quiere faltar al laburo. Bien, ¿por qué hiciste este video? Me imagino que un lunes te hinchaste la pelota de que nadie quiera ir a laburar. Lo que pasa es que se usó más que nada por un lado político. ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, bien. Después se pasó para otro lado, me quisieron usar por un lado y yo lo que quise decir era que había vagancia, que alguna gente no venía y esas cosas. Pero se fue llevando por cualquier lado, para el lado que a alguno le conviene y otro no, ¿viste? Sí, todo claro. Política. Claro, bueno, pero acá yo no quiero hacer política. Yo quiero conocerte a vos y que me cuentes qué es lo que te pasa a vos cuando querés contratar a la gente. Porque hay laburo, no hay laburo, hay laburo pero la gente no quiere laburar. ¿Quién mejor que vos para que me lo cuente que sos un laburante? Yo te explico más o menos cómo está el tema. En la construcción generalmente está explotado el laburo. Hay laburo a full. Mirá. También está la gente que se aprovecha y quiere contratar gente por dos monedas. Ahí es la diferencia. Claro, claro. Y donde el argentino, vos sabés que por 2 pesos no te va a ir a laburar. Y ahí es donde entra el venezolano, el colombiano bien, y todas esas cosas. Bien, que labura por menos guita, digamos. Que labura. Claro. Pero el laburo hay bastante. Lo que está jodiendo todo ahora es la inflación, mucha inflación, que afecta al que menos tiene. Ahora, esto es muy corta, loco. Acá, con este problema... Sí, es loco lo que me decís. Laburo sobra, te dice. O sea, hay laburo. El país está en marcha. Por, sí. Eso, sí, a ver. Por eso todo lo que pasó ayer, que querían mostrar que como un 2001, estamos lejos de eso. Los que vivimos el 2001 sabemos que no es así. Bien. El país está en marcha. Lo que está complicado es la inflación, no alcanza para nada la plata. El que menos tiene, el que le va peor. Y el que más plata tiene, el que está haciendo más billete, corta. Así no hay mucha vuelta. Bien. Ahora, ¿cuánto es el sueldo, la quincena? ¿Cómo se garpa? Por semana, ¿no? ¿Los sábados? ¿Vos bajás la guita de los muchachos? ¿Se la pagan los sábados? Sí, no, acá... y acá... Nosotros estamos haciendo una... colocando chapa acá, algo...
y pintura, ¿viste? No estamos haciendo albañilería tanto, pero un albañil está cobrando entre 12 y 15, un ayudante está entre 8 y 9. Más que eso no se cobra. ¿Por día o por semana? Eso es lo que se está cobrando. ¿A diaria? No, por día está cobrando, claro, y lo que tiene, que la mano de obra buena, vos para contratar un albañil bueno, yo si quiero hacer un laburo bueno como este, tengo que llamar a uno de lo que está laburando en otro lado y obviamente claro, pagarle más para que se venga con vos. Claro. Porque los buenos están laburando, es el tema. Ok. ¿Entendés? Y la construcción no es para cualquiera, por eso. Yo te digo del palo mío que hay mucho laburo, ahora el laburo en blanco es lo que no hay. Por eso vamos a lo que es los piquetes y todo eso, que yo opino que esa gente la sacás solo dándole el laburo en blanco. No tenés otras salidas, ¿entiendes lo que te digo? Sí, ahora, ¿es verdad que vos ofrecés pagar horas extras y que te cuesta encontrar empleados que quieran hacerlas? Y yo la otra vez, porque como estamos en un laburo, en un frigorífico, había que terminar rápido para que el frigorífico siga laburando y generando plata. Y yo a veces digo, ¿quién se quiere quedar? Yo qué sé, terminamos esto a tal hora y le doy 10 lucas más cada uno, 5, que me lo da la dueña, ¿viste? Me dice, ofrecerle un poco más, sí. Y siempre se queda el mismo, ¿viste? Claro, está bien que te quiera ir, terminaste el horario, pero bueno, yo tiro eso con eso, en base a eso, yo lo tomo con humor y hago muchos videos con esas cosas. Che, escúchame. Primero, después te quiero recomendar un pibe que nunca agarró una pala, Federico Frick. Te equivocás. Pero, mira, me sorprendí. Te equivocás. Bien, Fede. Y por otro lado. Lijé paredes. Mucho tiempo de mi vida, Fede, cuando no tenía un mango. Vamos, Fede. Lijé paredes. Yo nunca agarré una pala, no te voy a mentir. Lijé paredes. No, nunca agarré una pala. No tengo las manos, las tengo. Si me ve las manos, doy vergüenza, Maxi, querido. Doy vergüenza. Te digo, la verdad, nunca agarré una pala. Escúchame, ¿cómo es esto que si garpás los viernes, el lunes no viene nadie a laburar? Eso pasó siempre en la Argentina, acá no pasa ni con este gobierno ni con el otro. Generalmente la construcción, el sábado y domingo, después de la... Lo que pasa es que todo largo para hablar, pero después de la pandemia pasó que el argentino vive el día a día. El que cobra los viernes, el sábado se la dan la pera, el domingo duerme y el lunes capaz que se la da de vuelta la pera y el lunes no viene a laburar, ¿entendés? Después en la semana ve cómo hace. Se disfruta más el día a día, eso es lo que tiene. Pero para vos me decís que el viernes cobran, se la dan en la pera. Hasta poner el sábado, hasta el viernes a tu última hora. Yo no, todos alguna vez nos la dimos la pera, ¿o no, Pollo? Todos alguna vez, ahora. Entonces, el sábado, o no, Nahuel. Ojo. Sí, y después, el sábado dormí. A mí me gusta más... Sí, a ver. ¿A vos qué? A mí me gusta más la caravana que cualquiera, pero yo laburo todos los días, he venido a laburar sin dormir todo, pero soy de lo que no, soy de la vieja escuela. Lo que tiene la escuela nueva es tierna. No quiere decir que los jóvenes no quieren... La generación de cristal se llama. Esto se llama... La nueva generación es la generación de cristal. Los tiernitos. La obra no es para cualquiera. Por eso generalmente hay muchos paraguayos que son más... ¿Entendés? Van más para adelante los paraguayos. Los argentinos también, pero la construcción no es... Yo hablo solamente de lo que laburo yo. Yo nunca fui a una fábrica. No sé si hay laburo, no hay. Yo te comento de lo que estoy viviendo yo. Ahora, Diego, yo te quería remarcar algo. Sí, decime, Gonza. Sí, te quería remarcar algo que lo que pasa en muchas fábricas, que muchas veces se cobra semanalmente, ¿viste? A diferencia de un sueldo mensual. Claro. Y eso, que eso en teoría tendría que servir para administrar mejor la plata del trabajador, pero eso muchas veces pasa que, como dice Maxi, que llega el viernes a la tarde, salen de la fábrica y quizás se gastan lo que cobraron una semana, se gastan la mitad en dos días. Y así no les alcanza tampoco. Acá me dice, eso es lo que está pasando. Acá mi amigo Arias me dice, patria planera versus patria laburante. Es simple, por eso se hizo tendencia. El amigo Arias, que Leito sabe mucho de redes. Sí. Con 17.000 seguidores se va de caja a la luna. Arias. Arias lo quiere llevar a Maxi al bailando. ¿Te quiere llevar al bailando, Maxi? Mirá, yo te digo, Dieguito, honestamente me faltaba vos hacer el programa. He hecho esta semana como 20 programas, fui a todo. Claro. Aprovecho porque después lo que... Claro. Vamos a la puerta, lo que me llega son los canjes. Yo aprovecho para que vengan los canjes. Está muy bien. Acá me dice la producción... se portaron todo buena onda. Acá me dice la producción que te gusta ver mis programas. ¿Es verdad esto? Decime si es verdad, me pongo contento. Sí, lo veo siempre. Al argentino le gusta el bondi, el puterío. Si vos sabés cómo es. Qué grande. Bien. Me alegro. No sé si para el bailando, pero sí se hace el cantando. Porque Maxi estrenó un videoclip también en las redes. ¿También? Completito. Qué grande. Olvídate, buscame en YouTube después también. Yo soy completito, papá, hago esto. Me llamás para hacer de piñón fijo, también te hago. Yo busco la moneda siempre. Está muy bien. Y te digo, ¿cómo cambió?
vos debes tener mi edad, yo tengo 47. ¿Has visto la época donde no existían los planes y esta época o donde los planes eran realmente una ayuda para pocos, para una asistencia del Estado? Hoy, la verdad, es una política de Estado. Te pregunto, te dejo pendiente esta pregunta y hago unos consejitos porque yo tengo que morfar también. Acá también me tengo que ganar la moneda, ¿viste? Sí, ¿cómo es esto? Te pregunto. Ahora me entendés lo de los canjes, ¿viste? Pero más vale, papá. Más vale, papá, bancame. Es el número uno. Te dejo...